Hola, hola a todos los lectores y seguidores de la revista Vea. Me encuentro con un hombre que sin duda ha llegado a las casas de los Gracias. colombianos una y mil veces con su talento, con su amor, con su cariño y que sigue siendo amado no solamente por Revista Vea, sino por toda Colombia. Me viene bien, le viene bien, poquito arena. Un placer estar aquí con ustedes. Un saludo para todos los seguidores y lectores de la revista Vea. Y estamos aquí en el set de esta nueva temporada de La Voz Kids, muy felices de presentarles nuevamente el talento de los niños de Colombia. Exactamente, precisamente en esta oportunidad vamos a hablar de esta nueva edición. Andrés, ¿con qué nos vamos a encontrar todos los lectores y todos los colombianos por Caracol Televisión? Bueno, para empezar con las mejores voces de nuestro país y sus alrededores. Aquí tenemos niños que vienen de todas partes de nuestro país, de países vecinos, de países lejanos también. Y nos vamos a encontrar no solamente con sus talentos y con sus voces y con sus personajes, sino también con una cantidad de cosas lindas que ellos traen de por sí, que tienen que ver con esos valores esenciales, con la transparencia, la competencia sana, la honestidad, la inocencia, el asombro ante las cosas de la vida. Y por eso es que a mí me gusta tanto poder hacer parte de este programa, de este formato tan lindo que es La Voz Kids, porque yo creo que a todos, a quienes participamos y a quienes lo vemos en casa por televisión, nos llena, nos alimenta y nos llena de energía positiva. Bueno, Andrés, en esta oportunidad vas a estar con dos grandes colegas, Sí. Alex y Gracie, con Gracie tienes de hecho un tema. Sí. ¿Cómo te sientes de estar con ellos compartiendo esta nueva edición? Feliz, me encanta trabajar con dos personas que quiero y admiro muchísimo. Con Grace hemos trabajado, estamos en el escenario muchas veces, hemos hecho música juntos. A Alex le sigo su carrera hace muchos años, soy tremendamente fan de su música y para mí es un gran placer y un honor compartir esta experiencia con dos seres tan buena onda y tan talentosos. Bueno, Andrés, ¿crees que era una deuda pendiente esta nueva edición de La Voz Kids después de todo este tema de la pandemia, de estar un poquito, digámoslo, en casa y otra vez llegar con este formato? De alguna manera sí, aunque nunca paramos. Nosotros hicimos y voz en pandemia y en post pandemia y aquí seguimos porque creemos que es un formato que le sienta muy bien a la familia colombiana, que reúne Sí. a gente de diferentes edades frente al televisor, a una hora en que la familia puede estar junta compartiendo y viendo un contenido que es netamente positivo. Cuéntanos cuáles son esos ítems que en esta temporada tienes en particular para girar tu silla y decir, bueno, haz parte del equipo Cepeda. Yo siempre estoy detrás de voces que se distingan, que sean diferentes, de chicos que sean originales, de chicos que tengan muy claro, como te decía hace un momento, el juego limpio en competencia. Me interesa mucho los chicos que vienen haciendo música que tiene que ver con sus raíces, con su folclore, con su cultura, que son autóctonos, que son auténticos. Esos son los que a mí me llaman más la atención y por los que voy a estar tratando de trabajar y de luchar duro para que lleguen a la final. No solamente estamos hablando de La Voz Kids, sino también de tu gran proyecto musical para este 2024. Tengo ganas, háblanos un poquito porque ya sabemos que Estados Claro. Unidos, mejor dicho, firme. Tenemos una gira muy bonita que inicia ahorita en el mes de abril. Vamos a estar por todo Estados Unidos en una gira espectacular, en unos lugares hermosísimos, llevando una propuesta diferente a la que hicimos la vez pasada, que estaba más orientada hacia el bolero y hacia el jazz. Sí, Esta total. tiene una faceta de mi carrera que me encanta, que es el pop y el rock. Entonces va a ser Ah. muy energética, muy colorida. Vamos a estar recorriendo 20 ciudades americanas antes de ir a otras partes de América, de Centro y Sí, Suramérica, sí, sí. y de venir a Colombia en el segundo semestre del 2024 a presentar una gira de estadios muy linda también, que es hermana de esta que estamos presentando en Estados Okay. Unidos. ¿Crees que esta gira era una deuda pendiente que tenías? Pues es una deuda que procuro pagar todos los años. Todos los años vamos y hacemos gira en Europa y en Estados Unidos porque tenemos un público que nos espera allá siempre y regresamos, tratamos de regresar siempre con una propuesta distinta, con un Okay, sí. montaje nuevo, con un repertorio diferente, con una puesta en escena diferente. Y en este año, como te cuento, a diferencia del año pasado, que estábamos un poquito más sobrios y Sí, elegantes sí, y tirados sí. hacia el bolero y la cosa, aquí nos vamos de puro Una pop apuesta rock. diferente. Sí. Bueno, ¿de qué tienes ganas de este 2024? De hacer mucha música, de lanzar un álbum que tengo prácticamente listo, de Wow. obviamente de salir de gira, de hacer colaboraciones, de escribir música para otros artistas, de ayudar en el lanzamiento de artistas nuevos. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que hacer en este 2024. Bueno, pues a todos los lectores y seguidores y amigos de la revista Vea, no se pierdan. Obviamente después de ver esta entrevista no se pueden perder esta nueva temporada de La Voz Kids todas las noches de semana. A partir de las 8 p.m. en el canal Caracol, a partir de este próximo 9 de enero. Así que no se la pierdan, La Voz Kids. Vea las estrellas.